We live in a globalized world where translation and interpretation are becoming more necessary every day. We need translation in almost every industry, be it media, business, healthcare, travel, or entertainment. People, companies, and NGOs need translation more than ever. With translation, you can reach more people than you could otherwise. You can help more people and foster dialogues between different cultures. All of these necessities exist today and will continue to. Soy Ayona Douglas y estoy haciendo el máster en estudios de traducción. Decidí hacer el máster en estudios de traducción porque quería aprender cómo traducir mejor. También el curso ofrece un buen equilibrio entre formación teórica y práctica. Y además, el horario intensivo por las tardes me ofrece la oportunidad de encontrar un equilibrio entre mis estudios, otros trabajos o las prácticas profesionales que el mismo máster ofrece. La ubicación de la facultad es muy clave. Barcelona es muy importante a nivel tecnológico y empresarial, entonces hay muchas oportunidades de encontrar prácticas aquí. Si quieres trabajar en traducción técnica, traducción jurídica o empresarial en el futuro, es un buen lugar para empezar. Los puntos fuertes de este máster son el hecho de que tenemos la oportunidad a practicar interpretación simultánea en los cabines de interpretación. Los profesores tienen años de experiencia y conocen muy bien sus sectores. Además, durante el máster te sientes muy acompañada por ellos gracias al programa de tutorías y los grupos de clases reducidos en la gran mayoría de asignaturas. Algunos de mis compañeros valoran el hecho de que el máster cuente con reconocidos investigadores y se plantean cursar después el doctorado. Necesitamos traductores que estén al día de la tecnología moderna y del léxico necesario para traducir en estos ámbitos. Además, tenemos que asegurarnos de estar lo mejor formados posibles en un mundo en el que la traducción está presente en todos los sitios. El máster de la Pompeu Fabra me ha ayudado a adquirir una conciencia y una comprensión teórica de esta realidad y me ha dotado de las herramientas y los conocimientos necesarios.